El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Barranca Bermeja, Eduardo Ramírez, ha destacado la importancia de la realización de una sesión secreta en el Consejo Distrital. Bueno, lo primero sea aplaudir esos espacios en donde la institucionalidad se reúne para tratar temas tan importantes como la seguridad y el orden público. Siempre es necesario trabajar de la mano y el Consejo Distrital hoy nos convoca precisamente al gobierno, los encargados de temas de seguridad y de orden público, para que lleguemos en conjunto con la fuerza pública a analizar las diferentes acciones que se vienen adelantando y también proponer algunos planes de acción en conjunto para lo que se debe atender, digamos, de manera inmediata. También la policía se ha pronunciado sobre este hecho. En los próximos meses se viene posiblemente un refuerzo de personal que va a ser utilizado para realizar esos planes focalizados, para llegar a esas comunas. Aparte de eso, se está trabajando articuladamente con Fiscalía en algunos procesos o trabajos metodológicos para realizar una serie de allanamientos e impactar en aquellos focos de inseguridad que tenemos y que tanto nos están afectando a la ciudad de Barranca Bermeja. La concejal Tania Mogollón, del Partido Liberal, también ha resaltado la importancia de este tipo de encuentros. Bueno, realmente a veces la comunidad nos exige que no estamos haciendo nada. Hoy nos damos cuenta que esta Secretaría del Interior ha implementado bloques en la ciudad para garantizar la vida del ciudadano, muchas estrategias importantes que como subsecretaría y Secretaría del Interior tienen para nuestro territorio. Estamos buscando la paz total. Hoy el gobernador de Santander nos alerta de que el bloque central de la FARC está entrando a nuestro territorio del Magdalena Medio, que es algo que también nos preocupa. Se anunció tras la realización de esta sesión de la visita en los próximos días del ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velásquez.